pido con total respeto y cariño a vuestros seres queridos que os manden ese mensaje que os pueda ayudar en estos momentos. Libra, vamos a ver qué mensaje tenéis en estos momentos de vuestros seres queridos que están en lo espiritual y ese mensaje de cariño también que os mandan en estos momentos, ya que ellos son esos ángeles de la guarda que también cuidan de vosotros y vosotras. Estos maravillosos ángeles junto a lo espiritual, a esos seres queridos, os mandan, digamos, estas palabras. Lo que parece un problema en estos momentos es en realidad la respuesta a vuestras oraciones. A medida que se vayan resolviendo las cosas, iréis comprendiendo las razones que se esconden detrás de vuestra actual situación. Que confiéis en la protección del cielo y en su infinita sabiduría para encontrar la mejor respuesta posible a vuestra pregunta. Bueno, que miréis sobre todo el lado positivo de todo aquello que esté aconteciendo en vuestras vidas, aunque a veces por complicado que sea ver el lado positivo, digamos, que lo intentéis, porque digamos que lo que parece ser problema o problemas para vosotros, en realidad es la respuesta pues, a vuestras oraciones. Y si iréis viendo y comprendiendo también a medida que va sucediendo todo, se va resolviendo todo, que detrás de todo lo que estáis viviendo, de cualquier situación que estéis viviendo, pues hay cosas que todavía no sabéis y que digamos que empezaréis a comprender quizás por qué se ha ido dando todo de la forma que se ha ido dando. Que confiéis en la protección del cielo y en su infinita sabiduría, sobre todo para encontrar la mejor respuesta a esas preguntas que tengáis, sobre todo en estos momentos. Bueno, el mensaje de cariño de vuestros seres queridos que están en lo espiritual, que os deshagáis de vuestros miedos, sobre todo a la hora de pensar o de ser juzgados por los demás. Eres una buena persona y ya es hora de que abras tu corazón y liberes todo lo que guardas dentro. Durante demasiado tiempo tu rigor y tu contención han maltratado tu verdadera naturaleza y tu potencial. No existe un camino bueno o malo. Limítate a ser tú mismo. Bueno, digamos que es el mensaje que os mandan vuestros seres queridos desde lo espiritual. Que os deshagáis de esos miedos, sobre todo a la hora de sentir si sois juzgados por los demás, porque os tiene que dar igual, que seáis vosotros mismos, porque sois buenas personas, que abráis vuestro corazón, que os liberéis de todo aquello que lleváis dentro, sobre todo de todo aquello que os hace daño, de todo aquello que os duele, que habéis guardado durante mucho tiempo. Digamos, un corazón maltratado, herido, y digamos que, como bien dicen, lo espiritual, no existe el camino bueno o el camino malo. Limitaros a ser vosotros mismos y a mirar el lado positivo de cada acontecimiento de la vida, sobre todo, porque siempre hay un porqué de todas las cosas que acontecen en las vidas, como digamos. Gracias por este mensaje.